El pasado 14 de julio se llevó a cabo el apagón analógico en la zona sur para dar paso a la televisión digital. Como parte de este proceso, el Instituto Mixto de Ayuda Social apoya a los hogares en situación de pobreza a la estrategia Puente al Desarrollo, que no cuentan con la tecnología que les permita acceder a los beneficios de la televisión digital para que puedan adquirir el convertidor y la antena que reciba su señal. Este es un tema recurrente en consultas de la población y que hemos recibido aquí en TV Sur Pérez Celedón. Por eso, tras una visita al cantón, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, aclaró sobre ese tema. Durante el 2019, en el primer apagón analógico realizado por el MISID, el IMAS benefició a un total de 1.014 familias en la región Brunca con una ejecución de 21 millones de colones para darles convertidores. De esas familias, 608 son de Pérez Celedón. En esta segunda etapa se estima beneficiar a unas 843 familias de toda la zona sur del país. Sí, es importante que el proceso de lo que llamamos el apagón analógico para pasar a la televisión digital arrancó en el año 2019, dos años atrás, donde un primer grupo de la población pudo acceder ya a este servicio. Y en este transcurso del tiempo muchos se han adaptado ya adquiriendo la tecnología o teniendo televisión por cable u otro tipo de acceso que les garantice no quedarse desconectados. Así fue como en conjunto con el MISID y la SUTEL definimos el mecanismo que fue el mismo que usamos el año 2019, que es realizando una búsqueda activa de las familias que no tienen esta tecnología y concentrándonos en una inversión de 124 millones para el año 2021, que nos permite alcanzar a unas 2.700 familias en todo el territorio nacional, porque en este apagón se afecta a región Brunca y también región Huetar Norte. Ese 2.700 se distribuye entre ambas regiones. ¿Y cuáles son los criterios para acceder? Bueno, tienen que ser familias en situación de pobreza extrema que son parte del componente Puente al Bienestar de la estrategia Puente al Desarrollo, igual que lo hicimos en el año 2019. Por eso es que nosotros les decimos no tienen que llamar a nuestro número, no tienen que hacer visitas a las unidades locales. Los recursos que tenemos disponibles se colocarán en estas familias previamente precalificadas. ¿Qué pasa si una familia necesita un convertidor y no forma parte del programa Puente al Desarrollo? Es un tema complejo, según el jerarca. Solo si fuera un caso muy grave se analizaría para ver si se puede apoyar desde algún otro programa. Bueno, realmente esperamos que con ese ejercicio que estamos haciendo las instituciones podamos cubrir a la mayoría. Si hubiese algún caso en específico, tendríamos que valorarlo muy particularmente y probablemente trabajar con la atención ordinaria que tenemos en la institución. Me refiero a que tendría que llamar sacar una cita, pero sí tengo que decir que los recursos están previstos y contados. Entonces, si fuese un caso muy, muy, muy grave, podríamos revisar si desde alguno otro de los programas podemos apoyarle, pero más en su condición de una persona adulta mayor en situación de pobreza, no necesariamente para la obtención de la antena y el convertidor. Esto porque el IMAS definió un procedimiento en el cual para brindar este beneficio no se deben hacer trámites ni llamadas previas, sino que la institución convocará a las familias preseleccionadas para realizar la valoración y la orientación sobre los requisitos, así como informar sobre los canales para presentar la documentación ante la institución. Si su situación de vida requiere los servicios del IMAS en toda la oferta que tenemos para atención de necesidades básicas, sí puede llamar al 800-000-4627. Si es para convertidor y antena, tenemos que decirles que no podemos atenderles porque los recursos ya identificados, ya seleccionados, separados este año, tienen nombres y apellidos. Son familias que están precalificadas, que tienen estas condiciones que habíamos dicho inicialmente. Las familias serán localizadas a través del personal de IMAS, por lo tanto, no deben presentarse a las oficinas de la institución.